Bueno, están investigando una señal de radio, se repite cada 157 días exactamente y nos llega. Hola mis queridísimos cabezas de NP, bienvenidos a WebFreed News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy empezamos con que hoy es el día del doblaje. De hecho, el otro día me hicieron una broma, bueno, en un servidor de Discord me invitó Publo. Publo te mando un saludo si estás viendo esto. En el que me dijeron que estaba ahí el que hacía la voz de la roca y el que hacía la voz de Thanos. Y la verdad es que estaba muy cagado porque es un niño de 15 años que tiene la misma voz que ellos y estuvo muy cagado. No sé si está en algún video eso. Seguramente ellos lo estaban grabando para algún video así que algún día saldrá. Pero bueno, no sé ahorita me acordé, pero bueno, el caso... Que es el día del doblaje, y sí, es un día para conmemorar y para celebrar este, todas estas personas que le dan vida a los personajes en otros idiomas o a personajes de caricatura. Porque hay veces en las que una persona que dobla, pues hace la voz de otro actor de Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay veces en las que es una caricatura y la caricatura no tiene voz, y pues también hay que doblarlo. Entonces, pues, está padre hoy. Si conoces a alguna persona que se dedique a eso, pues felicidades y no sé, festejenlo de la manera que puedan. Hoy también ya este, se publicó cuándo va a ser la fecha de la Comic Con. La Comic Con desde hace 50 años se hace de manera presencial. Pero esta va a ser la primera vez en la que va a tener que ser online, un evento en el que pues tú y cualquiera de nosotros vamos a poder participar, aunque no vayas presencialmente, porque va a ser del 22 al 26 de julio y va a ser lo mismo, ya sabes, a la Comic Con es la convención de cómics más grande del mundo, es en donde siempre que has visto a estas personas que se disfrazan así cañona de algún personaje o de algún superhéroe o algo así y que van y venden cómics carísimos, todo eso, pues siempre es ahí. Y aparte también van a hacer anuncios relacionados con los siguientes lanzamientos y todo lo que tenga que ver con los cómics. Así que bueno, sí va a ser, va a ser del de 22 al 26 de julio y... Este, y pues nada, pues vas a poder participar. Si nunca habías sido una Comic Con y tenías duda de cómo va a ser, pues bueno, esta vez va a ser gratis. Y todos nosotros vamos a poder meternos y colarnos y ver qué es lo que está pasando. Así que, pues menos está padre. Yo nunca he ido a una Comic Con. Y esta, pues vamos a poder saberlo. Así como ayer fue la de PlayStation. Que por cierto, mañana les voy a cubrir mejor la noticia. Porque siguen habiendo como que cosas falsas y cosas reales. Y quiero como que es un resumen bien de lo que se habló. Pero bueno, ya mañana se los cubriré. Luego, esta noticia debería darnos pena que exista. Neta, debería darnos pena. Y es que ahorita Twitter te va a dar una opción. Bueno, más bien te va a lanzar. Un, este, un aviso cuando vayas a compartir algo antes de leerlo. Resulta que el 60% de las cosas que compartimos son cosas que ni siquiera hemos abierto. Así de ridículos somos. O sea, vemos un título y lo compartimos para que otros lo lean cuando nosotros ni siquiera nosotros mismos lo hemos leído. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto promueve muchísimo las fake news, porque de repente ves un título que dice: El presidente come palomas y les arranca la cabeza con la boca, y aquí están las pruebas. Y tal, si te mentieras, verías que es un artículo redactado por un niño de 8 años con faltas de ortografía, pero como ni siquiera lo lees y nada, más te quedas con el título lo compartes y otras personas también lo comparten y qué es lo que pasa cuando ves un artículo publicado varias veces aunque no lo leas como ves que muchas personas lo están este compartiendo tú dices ah pues debe ser verdad y ahí es cuando nacen las fake news así es como funcionan literal hacen un título falso o un artículo falso exagerado lo que sea mucha gente lo empieza a compartir cuántas veces no has dado por hecho una noticia cuando ni siquiera la has leído literal o sea que ves que todos tus amigos están compartiendo una noticia y dices ah pues sí debe ser real y como que se te queda la parte de atrás del cerebro como que ya es algo real pues bueno para evitar eso te va a salir un letrero que diga oye te recomendamos que lo leas antes de publicarlo, qué putoso que neta seamos así. O sea, neta somos asquerosos y todos hemos sido culpables de esto alguna vez. Neta somos asquerosos como seres humanos haciendo esto, neta. Así que qué bueno que Twitter está haciendo eso y pues es una medida para evitar los fake news. Así que siento que es algo que está, la neta, muy padre. Así que muy bien por Twitter. Luego, esta noticia también está muy interesante y neta como que da un montón de esperanzas porque resulta que acaban de encontrar, bueno, están investigando una señal de radio que se repite cada 157 días exactamente y nos llega. Pues bueno, esta es una FRB, ¿ok? Por sus siglas en inglés, que es. Una este, ráfaga de radio rápida, así es como se traduciría en español. Y lo que hago de esto es que, bueno, este tipo de señales se han escuchado desde el 2007. Me parece que fue cuando las descubrieron. Y tú dirás, bueno, pues si desde el 2007 hasta ahorita lo llevan haciendo, llevan tres años haciendo lo que tiene de especial esta. Bueno, pues lo, lo que pasa es que todas estas señales del tipo FRB se llegan a, a recibir una vez. O sea, sí llegan a cada rato, pero llegan una vez y nunca se repiten. Y ya. Y esta es la única que se está repitiendo cada 157 días. Entonces se creía que estas cosas, como eran únicas, eran porque, ah, pues igual. Y salen cuando este, no sé, cuando un planeta explota, pues entonces llegan, o cuando una estrella hace tal cosa, llegan. Cuando dos cosas chocan, pues llegan. Pero no, si están haciéndose cada 157 días, significa que hay algo que lo está repitiendo cada 157 días. Podría ser que haya algún ciclo extraño que esté pasando cada 157 días con algún solo, con alguna estrella, con algún algo, o tal vez es algo que pues, nos está mandando una señal cada 157 días. No se sabe, las posibilidades están ahí. Esta FRB se llama 121102 y proviene de una galaxia enana que está a mil millones de años luz de la Tierra, sea, está bastante lejos. Y otra cosa que también está interesante de esto es que se mantiene activa durante 90 días, o durante 90 días nos está llegando, nos está llegando, nos está llegando y de repente 67 días se calla. Y luego otra es 90 días, 90, 90, 90 días y de repente 67 días se calla. Entonces, hay un patrón aquí extraño que ya lo están investigando porque están diciendo que ya no es normal, o sea, antes era como que ah, bueno, llega de vez en cuando, pero ahorita ya no es normal, está repitiéndose constantemente en un patrón. Entonces, quién sabe, tal vez es vida alienígena, tal vez no, tal vez simplemente es, pues, a ver, ten en cuenta que hay muchas cosas que son cíclicas en el universo, o sea, la Tierra le da a cada 365 días una vuelta al sol, cada 24 horas la Tierra da una vuelta, cada tanto, ya sabes, o sea, hay muchas cosas que son cíclicas, entonces tal vez esto es algo cíclico, tal vez es una cosa que está emitiendo estas madres. Cada 90 días se le pone una cosa enfrente por, durante 67 días que lo bloquea y de repente se va y otra vez. Podría ser algo así, pero pues siempre tenemos pues, la esperanza de que sea algo más interesante, ¿no? Que sea algo misterioso que nos está tratando de comunicar algo o algo así. La neta estaría cool, a mí me gustaría. Luego, también este, las plataformas de streaming están eliminando películas racistas. Aquí hay algo que. Te te digo una vez más siento que la gente no está tanto indignado por racismo como tal sino porque más bien como por ciertas víctimas o sea el problema es que ser victimista es una palabra que como que se, se escucha mala pero no hay veces en las que sí hay víctimas por ejemplo las personas afroamericanas sí han sido víctimas o sea cuando les digo victimistas no es que esté mal o sea porque sí han sido víctimas de esclavitud y de un montón de cosas entonces cuando digo que están buscando defender a víctimas en vez de realmente igualdad no le digo como algo malo simplemente hay que empezar a diferenciarlo no están buscando igualdad porque si estuvieran buscando igualdad la gente se indignaría por la película la de dónde están las rubias, por ejemplo, que son dos afroamericanos que se pintan de güeras, hacen un estereotipo de güeras que son como mujeres tontas, es una manera despectiva y ridiculizada de poner a las personas de pelo güero cuando no tienen nada que ver hay mujeres güeras y hay hombres güeros que son súper inteligentes pero los ponen, las retratan de esa manera y alguien se indigna por esa película, no, la gente se caga de risa, entonces qué estoy diciendo con esto, que deberían también Tomar esa película, no, al contrario, si nos da risa esa película también nos debería dar risa una película en donde un hombre blanco se pinta de negro, pero no, si a un hombre blanco se pinta de negro se le llama expropiación cultural y la gente se indigna y la quieren tumbar de Netflix y la quieren, ya sabes, o sea, siento que deberíamos de relajarnos con esas cosas y si la intención es neta ofender, pues órale, pero si es humor, es una película, es, no siento que debería de estar pasando ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, quitaron la película de Lo que el viento se llevó, ¿ok? Lo que el viento se llevó, hay un personaje que es una sirvienta que pues bueno, habla de, ya sabes, este es una época en donde retratan esto y luego también es otra cosa que es en otra época, pero bueno, no importa. El caso es que hay un personaje que es esta mujer afroamericana que actúa de la sirvienta y lo que ha dado es que esa mujer ganó un Oscar por esa interpretación en 1940 y fue la primera mujer este, afroamericana en ganar un Oscar y qué es lo que pasó que ahorita quitaron esta película por racismo pero al final lo que están haciendo es quitar una película donde se ganó el primer Oscar de una mujer afroamericana entonces en su afán de no parecer racistas y de no este, ofender a nadie le están quitando una película donde ganó la primera persona afroamericana entonces qué sentido tiene ya sabes pero bueno entonces te digo mi opinión cuál es es que deberían dejar de ofenderse ese tipo de cosas porque es humor te digo siempre que algo te ofenda busca el caso por si te ofende igual. Y si no te ofende, entonces ya relájate. Como lo que te digo de dónde están las rubias. Si de repente es una persona con la cara pintada de negra y te ofende, piensa en el, el lado opuesto. Si no te ofende, entonces no estás buscando igualdad. Solamente estás indignándote por algo más y tienes que, como que, tratar de pensar por qué te está indignando. Y lo mismo con todo. Si de repente te ofende que alguien se meta con tu banda favorita, piensa en el lado opuesto. ¿Te ofenderías si alguien estuviera hablando bien de tu banda, banda favorita? No. Entonces, pues deja que la gente dé su opinión. A veces te va a gustar, a veces no. Pero entonces no puedes silenciar a las personas porque no den su opinión, ya sabes? Piensa siempre en el lado opuesto. Y si neta, el lado opuesto también te ofende, entonces si sí estás buscando igualdad, por ejemplo, mataron en el holocausto a los judíos, piensen en el lado opuesto, los judíos mataron a los alemanes, también te ofende, así, ah, bueno, entonces sí está mal eso, ya sabes, creo que esa es una manera buena de ver eso, pero bueno, ya sabes, recuerda, es mi opinión, ten la tuya, comenta si no estás de acuerdo o estás de acuerdo conmigo, siempre me gusta leer sus opiniones, así, entre nosotros mismos, waffles, estamos, este, pues sí, teniendo un poquito más de criterio, creo que es eso, a veces podemos estar de acuerdo, a veces no, y no pasa nada, muchas veces ustedes me dicen, oye, no estoy de acuerdo con eso, y me han convencido muchas veces de cambiar de parecer sobre algunas cosas, así que. Creo que está cool eso Luego, ahorita acaban de comprar consolas piratas para los presos en Estados Unidos Lo que pasa es que en Nueva York Los presos están teniendo una situación un poquito diferente Que es que normalmente los presos Pues están en la cárcel y ya, pero tienen ciertas actividades, tienen uh, actividades recreativas y tienen visitas Pero ahorita con el coronavirus no están teniendo esas visitas Y no están pudiendo salir al jardín y hacer ese tipo de, de actividades normales que tienen, sino que solamente están en sus celdas Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que les compraron 5.500 consolas piratas Similares a la Game Boy Solamente que, pues sí, es una consolita chiquita Y la gente se está indignando muchísimo por eso bueno, a ver, aquí tengo dos posturas. Por una parte, es como, sí, es verdad estar en la cárcel, pues que se jodan, ¿no? Gastaron 82 mil dólares en comprar esas consolas cuando ese dinero se pudo haber destinado por otro lado. Pero por otro lado, en la cárcel no es como que ya sean animales y los tengan que tratar mal. O sea, siguen teniendo derechos humanos. Y si parte de esos derechos humanos les permite la parte recreativa y ahorita no están teniendo visitas y no están teniendo partes este, recreativas en el aire, ya sabes, pues se los, los tienes que compensar de alguna manera. Yo sé que como que te puede indignar, pero pues también por otra parte, pues también son humanos y también hay que considerar eso, ya sabes. Y si si no, pues bueno, pues entonces vota a favor de la pena de muerte ya que los maten, pero mientras no esté eso o mientras no estés en un estado en el que esté eso, tú pues los tienes que tratar como humanos dentro de las ciertas normas. Es como si de repente dicen, ah, pues ya no les den cama. Pues no, tienen que tener cama y tienen que tener un lugar donde puedan ir al baño, ya sabes, no hay que cruzar la línea, o sea, hay cosas que sí, son criminales y hay que tenerlos, este, aislados de la sociedad, pero también con ciertas reglas dentro de la cárcel y también porque no es una cárcel de personas que hicieron, este, cosas muy graves, o sea, no es una prisión federal, sino que simplemente es una cárcel normal, seguramente solo hay, es gente que les robó y cosas así y no es como que asesinos en serie, ya sabes, entonces, pues no. Por una parte lo veo bien, y por otra parte, pues sí, yo entiendo que también, si está la persona que mató a tu familia y está ahí, y le dan un Game Boy, pues sí te emputas. Entonces, como que le doy un poquito la razón a las dos personas, y es lo que he visto en internet: hay dos posturas, o sea, personas que están a favor y personas que están en contra. Luego acaban de encontrar un hueso en los corazones de algunos chimpancés. Resulta que este hueso se llama cordis y no lo tienen cualquier animal. De hecho, bueno, ya se sabía que tenían vacas, bueyes, búfalos y algunos animales de ese tipo. Es un corazón que está pues, ahí metido y que puede dar problemas en el corazón, pero apenas encontrar una relación entre chimpancés que tenían ciertos problemas cardíacos con que también tenían este hueso ese es lo que no se sabía que tenían porque como no lo tienen todos, pues igual y los chimpancés que se morían y los examinaban no lo tenían y pues nunca lo habían encontrado pero apenas encontraron que algunos chimpancés sí lo tienen, y lo cagado de esto es que bueno, está relacionado con fibrosis miocardíaca y dopática, que es lo que te da cuando tienes ese tipo de hueso, y lo que está pasando ahorita es que como tenemos muchas cosas similares a los chimpancés y a los monos y ese tipo de animales están sospechando que hay una relación entre las personas que padecemos esta, bueno padecemos, me refiero a como humanos, no que yo lo padezca ok, mi corazón está bien, tranquilos, pero pues hay personas que tienen estos problemas también y se está empezando a estudiar si estas personas también podrán tener este hueso en el corazón entonces, quién sabe, tal estamos eh, descubriendo nuevas partes del cuerpo que no sabíamos que teníamos está un poco loco, ¿no? Pero bueno, luego ahorita esta noticia está, o sea, es una mala noticia pero ya se debía venir y es que la OMS acaba de afirmar que la vacuna del de coronavirus no va a llegar hasta el siguiente año ¿Por qué saben esto y por qué ya es un hecho? Pues por simple lógica y por cómo funciona el mundo, pues, incluso si ya se supiera cuál es la vacuna va a tardar más de seis meses o más de siete meses que es lo que falta para cada año para que se pueda probar para que ya lo puedan vender al público es que ese es el problema no muchas personas se saben esto porque yo he leído comentarios como el hombre ya puede llegar a la luna ya, puede, ya está pensando en Marte pero no pueden encontrar una vacuna del coronavirus pues es que para evitar demandas y para evitar que literal termine siendo más daño que bien tienen que hacer muchísimas pruebas pero neta muchísimas pruebas con un montón de seres humanos primero con animales luego con seres humanos y con un montón de cosas para ver que esa cosa neta sí funciona y que no te estás inyectando ahora algo dañino entonces ahorita en lo que la descubren. Y ya una vez que la descubren lo que empiezan a hacer pruebas con un pequeño grupo de personas, luego con un grupo más grande, luego con ya más grande, luego que lo prueben que la empiecen a producir, que la metan en el mercado, que la vendan y todo eso, pues va a pasar más de un año. Entonces, bueno, va a ser hasta el 2021. Entonces, no esperen la vacuna del coronavirus hasta el 2021, pero por lo menos están diciendo que sí va a existir, lo cual se me hace raro porque ya asegurar que va a existir la vacuna se me hace raro porque, según yo, eh, ese tipo de virus hay muchos que no tienen vacuna, entonces no sé por qué están asegurando que sí va a pasar. Pero bueno, como sea, ya lo están diciendo, así que pues igual y sí si vamos a tener vacuna, igual y no, pero definitivamente para este año, ¿no? Así que a ver cómo va a estar la Navidad de este año, porque seguramente va a haber un brote, seguramente van a haber personas enfermas, seguramente va a ser un año muy extraño. Así que bueno, 2020 va a terminar siendo un año muy extraño de principio a fin. Luego, con los 10 segundos, recuerden que si quieres tener sus 10 segundos, así como lo tiene ahorita Anthony Vlogs, bueno, tiene un link en la descripción para que lo vayan a checar y para que puedan tener sus 10 segundos, tanto en mi canal como en el de cualquier otra persona, pero bueno. Anthony Vlogs dice, hola Rey Waffle, soy un estudiante de intercambio y hago videos acerca de lugares interesantes, mi vida diaria, etcétera Me gustaría que me apoyaran Waffles, pues Waffles, ya lo escucharon, hizo el llamado de Waffles. Fíjense cómo llaman a la audiencia cada uno, ¿eh? Hay veces que dice, me gustaría que tus suscriptores vengan, luego dice, este, me gustaría que el ejército Waffle, me gustaría que, ya sabes, fíjense cómo los llaman, porque dice, me gustaría que me apoyaran Waffles, ¿ok? Entonces, si tú eres un Waffle y te identificas como Waffle, pues ve a apoyarlo. Luego tenemos a Luis que dice, quiero compartirles mi cena, mi cena, ah, no, mi canal, mi canal, ¿ok? Subo música sin copyright para los que quieran subir videos a YouTube, por favor suscríbanse, se me motiva a seguir haciendo, ¿ok? Pues bueno, así este vamos a motivar a que siga haciendo música que el mundo necesita más música siempre, nunca nos vamos a cansar de la música. Y quién sabe, la siguiente canción favorita o la siguiente canción con la que te quede armado podría venir de parte de Luis, así que hay que checarla y apoyarlo. Y ya por último tenemos a Alex DTTD. A mí me da risa esto porque conozco a un amigo que se llama Alex DT. O sea, literal cuando jugaba LOL con un amigo se ponía Alex DT. Entonces creí que era él, pero ya lo leí y no, no, es él. Dice: Hola, crack, sígueme en mi cuenta de Twitch, Alex DTT. Transmito Rocket League, Valorant, GTA V, etcétera. Te dejo un video para que lo vean rápido de cómo juego. Bueno, les dejo un link en la descripción para que lo vayan a checar. Vayan a ver, vean si juega bien. Rocket League, este Valorant GTA V, Nata, es un buen trío de juegos que puedas estremear, así que pues qué cool que hagas eso, algún día voy a pasar a saludar al tuyo, recuerden que les dejo los links de todos los 10 segundos aquí abajo, y recuerda que si quieres tener tus 10 segundos en mi canal o en el de cualquier otra persona, pues vayas porque ahorita es muy buena época, con toda la cuarentena, es muy buena época para tener buenos 10 segundos. Y bueno, ya por último les digo, resulta que uno de los policías que fueron detenidos por el caso de George Floyd acaba de salir de la cárcel bajo fianza, pagó 750 mil dólares, es un chingo de dinero, o sea, no lo digo como, ah, es muchísimo, entonces estuvo bien, porque pues a ver, el dinero creo que no puede compensar lo que pasó ya sabes pero aún así es mucho dinero o sea para una fianza es muchísimo dinero es casi un millón de dólares pero bueno el caso es que él pidió un crowdfunding o sea una página donde la gente dona dinero para poderte ayudar y mucha gente le donó para que se pudiera salir pues hay mucha gente que está indignada hay mucha gente que dice que está bien ustedes qué opinan no es el que le puso la rodilla es uno que estaba ahí juntito y no sé o sea yo te digo aquí tengo dos posturas por una parte es como pues sí o sea eres una persona que tiene que cuidar la ciudadanía y si tú estás viendo que tu compañero está pasando tendrías que hacer algo al respecto entonces creo que apoyo eso y creo que está bien pero por otro lado también Bien, ¿cuántas veces no te ha pasado que tu amigo está haciendo algo y como que te sientes incómodo y como que no haces nada al respecto y al final termina saliendo mal, ya sabes? O sea, entiendan también un poco pues eso, ¿no? Estás trabajando igual y su oficial, o sea, no sé, siento que no tenemos mucha información como para saber qué estaba pasando por su mente, igual y él no lo vio tan grave, igual y también se sentía como presionado porque te digo igual y el oficial y no le puedes decir a tu oficial, oye, quítate la rodilla porque igual le pierdes el trabajo, ya sabes? No sé, el caso es que, pues bueno, los jueces y la ley de Estados Unidos al final así lo decidieron y al final va a salir de cárcel bajo esa custodia, bueno, bajo esa fianza de 750 mil dólares. Entonces, no sé, ¿tú estás a favor o en contra? Yo digo que la neta no sé, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Lávense la careta con nadie con jabón, lávense las manos con nadie con jabón. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.